Sobre la carretera estatal que conecta a Tezonapa con Omealca se registró un combate armado entre fuerzas de seguridad y un grupo de varones armados, dejando saldo de 2 muertos y 4 personas lesionadas, entre ellas 2 mujeres. De acuerdo a información extraoficial, el violento caso tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad Paraíso. Es por ello que cuerpos de rescate se movilizaron al sitio para atender a las víctimas. Aunque se desconoce el contexto de la refriega, se estableció que derivado del enfrentamiento, la carretera tuvo que ser cerrada a la población civil a fin de evitar riesgos. Durante las labores de auxilio, se reportó, 2 personas murieron en el combate y 4 más resultaron lesionadas, entre ellas 2 mujeres de oficio enfermeras y adscritas al IMSS de Tezonapa, quienes pasaban por el lugar al momento del tiroteo, mismas que sufrieron crisis nerviosa. En el operativo de seguridad y auxilio que se llevó a cabo, fueron utilizados helicópteros para trasladar a las víctimas, mismas que fueron internadas en hospitales de la ciudad de Córdoba. Así otras aeronaves más fueron ocupadas para sobrevolar la zona y establecer un cinturón de seguridad. Más información en el blog del narco.com.